la Intendencia General de Policía de Cotopaxi, así como la Comisaría Nacional de La Tacunga, cuentan con nuevos titulares, quienes conforme a los postulados continuarán con las labores constantes dentro de las disposiciones legales, así como de las que emanen de la autoridad competente. Se ha realizado el encargo hacia mi persona como Intendente General de Policía. La asumo con mucha responsabilidad, mucha humildad y seguir con el trabajo desarrollando con los diversos lineamientos que se tiene tanto del Ministerio del Interior como el señor Gobernador. Se va a seguir realizando los operativos de control que se planifica semanalmente para así en los 7 cantones con los diferentes comisarios poder realizar el mejor trabajo. Además de eso se va a realizar el trabajo interinstitucional donde que ya y realizamos una hoja de ruta, una planificación conjuntamente con el municipio para realizar de mejor manera el trabajo, trabajar con diferentes entes de control para así desarrollar mejor el trabajo que se viene realizando. Bueno, lo tomo de la mejor manera porque recordemos que yo anteriormente ya había estado en la comisaría encargado, estaba teniente político, entonces ha habido la experiencia y bueno, el señor gobernador ha tenido la voluntad de confiar en mí y espero que trabajemos de la mejor manera. Pero justamente estamos teniendo conversaciones con el COE cantonal a ver si se logra estabilizar un solo horario, porque ahorita hay un desfase y una mala información que ciertos establecimientos tienen un horario, otros otros horarios, entonces ahí viene el problema. Que ya que está existiendo mucha reuniones, libadores y demás, no hay una manera organizada de poder trabajar en conjunto con la ciudadanía, porque hay un desorden total, no hay conciencia, no hay esas ganas de vivir, y lo cual sería trabajar en conjunto. Corresponde a los ciudadanos el acatamiento de las disposiciones que emanen de autoridad competente con la finalidad de mantener una sana convivencia y más aún en la presente emergencia sanitaria.